Cuéntelo, Chiapas, desde hace 6 meses, 21 personas están desaparecidas tras ser retenidas por el grupo El Machete, quienes al darse a conocer en julio del año pasado, aseguraron que protegerían del crimen organizado a los pobladores, quienes hoy no solo no les creen, sino que les temen. Esta es la historia. Era. Han pasado más de 6 meses desde que el grupo de autodefensa El Machete se presentó, irrumpió, saqueó, quemó casas de Panteló y retuvo 21 personas presuntamente relacionadas con el crimen organizado. ¿Todavía están vivos sus familiares? Pues la verdad, nosotros como familiares, sí, pero viendo la realidad ya es mucho tiempo. Pero ahorita estamos esperando a ver qué va a hacer la justicia. La respuesta de la CEGOP, que están buscando condiciones para que ingrese una comisión de búsqueda y que confían que estén vivos. ¿Están con vida los 21 desaparecidos? Las tareas de búsqueda que se realizan partimos de la presunción de vida. 6 meses y apenas van a comenzar la búsqueda de los 21. Mientras, aunque El Machete anunció que su creación era para defender a los pobladores y garantizar las elecciones por usos y costumbres. En defensa del pueblo, Machete. Hoy la gente les teme. La noche del 26 de enero, El Machete de nueva cuenta tomó la cabecera municipal y cateó comercios y cantinas. Detuvieron a Rufina, Fernando y Manuel y los entregaron a la fiscalía. Pero hoy por hoy, la gente teme ser levantada como los 21. Uno se llama Fernando, eso ya lo agarraron, ya lo llevaron quién sabe dónde. Y otra persona más que se llama Manuel. Pero no hicimos violento ayer, sino que fuimos a ver dónde hay evidencia donde venden droga. Y cada vez más personas se suman en contra del grupo de autodefensa. Para Azucena a las 10, Samuel Revueltas. De autodefensa no tienen nada. Si fuera autodefensa, cuidaran al pueblo, ayudaran a la población. No lo tienen atemorizada.